Mejor ¿qué andas haciendo por aquí? Justo te estaba buscando, porque esta es la guía gastronómica de Ventures. Yo soy Héctor de la Hoya y tú y yo tenemos una reservación. El día de hoy, Chivas Extra 13 Tequila nos invitó a probar uno de los restaurantes más icónicos de Monterrey. Se llama El Botanero Moritas y está delicioso. Yo te voy a consentir el día de hoy, así que tú no te preocupes, relájate, solo haz espacio en tu pancita y vamos. Wow, en lo que usan los impuestos. Amigos, estamos en un botanero, se llama Botanero Moritas, porque normalmente aquí se piden varias cosas en medio para que podamos compartir, y el día de hoy te pedí para ti y para mí este ceviche, que vean que tiene un aceitito con serrano. Es un ceviche de camarón, es un ceviche verde, arriba obviamente tiene bastante aguacatito bien servido, vean qué bonito. Entonces nos vamos a servir en estas tostaditas, vámonos, vean qué delicia, le ponemos un poquito de aguacate. Si alguien de ustedes no come aguacate, díganme, para correrlos de aquí, porque eso no se vale. En cambio, si no comen cebolla, díganme y se la quito. Ah, ¿a ti no te gusta? No, hombre, no te preocupes, yo se la quito. Avísenme, avísenme. Ahí va. Es una gran salsa de ceviche. Está picosita, no está mortal. Ese aceitito de serrano te acaba de ganar un gran fan. Y espero que tú también te hayas vuelto fan, porque wow, se lo quiero poner hasta el cereal. Está deli, vean esto. Sí me picó, sí me picó. Nos van a traer unos drinks con Chivas Extra 13 Tequila Cask para quitárnoslo enchilado, así que no pasa nada. Vean esta belleza, vean qué bonito, el color anaranjado, el color verde. Son unos tacos de short rib, vean esto, los voy a intentar abrir. Ahí se ve la carnita, se ve el queso, estoy salivando. Sé que tú también estás salivando en casita, vean esta preciosidad. Me contaron que va muy bien con esta salsa de tres chiles. No me dijeron cuáles, no me dijeron cuáles son los tres, pero me dijeron que tenía tres. A ver, ahí va uno, ahí va dos. Y ahí va el tercer chile. A ver si no me super enchilo. Pero si me enchilo no pasa nada. Aquí tenemos esta Paloma Highball, que está hecha con Chivas Extra 13 Tequila Cask, que ya la hemos hecho en casa. Ustedes han visto que la hemos preparado. A mí me sale bastante bien. Vamos a ver qué tal le sale aquí en Botanero Moritas. Uy, buenísimo. Tengo que preguntar. Ahorita vamos a ver la preparación de con qué está escarchado. Pero está deliciosa. Oh.
pondría de pie si no fuera a seguir comiendo esos tacos. No sé qué es esta carne, amigos, pero se ve deliciosa. Me dijeron que va con una salsa de piquín. No sé si me ven a través del humo, porque ya se armó aquí la carnita asada entre ustedes y yo. Vean eso. Esta carnita me recuerda mucho a TikTok. Me recuerda mucho al Roberto porque está chille y chille. Alguien dígale cosas bonitas porque no para de llorar. ¡Hala! ¿Y qué es eso? Amigos, este ribeye me comentan que va muy bien con esta salsa que es de piquín, así que vamos a agregársela para que deje de llorar. ¡Ey, qué preciosidad! Vean qué belleza. Vean estas. ¡Ah! Vean estas tortillas. Se ven así como recién hechas. Vamos a ponerla en su nuevo hogar. Esto es una mudanza. Primero la mudamos a la tortilla, luego la mudamos a nuestra boca. Esta carnita es huérfana porque no tiene madre. Aquí tenemos la papa asada con queso, crema y una salsa cruda. Vean esta cosa. ¡Freeze! ¡Qué gran idea! La salsa cruda con el queso y la crema. ¡Wow! Esta salsa verde está increíble con la papa. No tenía idea de lo que iba a vivir, de esta experiencia de sabores. ¡Wow, wow, wow! ¿Saben qué calificación le pongo? 11 de 10. Se pasó. ¿Quieres? Yo sabía que se iba a antojar. A ver, abre la boca. Ahí va toda la papa, ¿eh? Ándale, abre la boca. Ahí va. Then I saw you coming at me. Somebody that I used to know. Somehow you're my enemy. Vean esto, asómate, ven, asómate. Ve esto. ¿Ves qué precioso? También hasta el quesito está chillando. Esto es queso, tiene chorizo, champiñones, es un blend de queso. Vean cómo bailan los champiñones, se ve increíblemente delicioso y se me comenta, se me informa, se me hizo saber que la mejor forma de probar esto es con una tortillita de harina que de casualidad tenemos aquí. ¡Me estoy quemando! Uf. Espera, aplázame un platito. Wow, qué gran experiencia, amigos. No esperaba esto. Estoy demasiado feliz. ¿Vieron mi cara? Se me iluminaron los ojos. Estoy llorando, vean. Estoy llorando. Yo también estoy llorando un poquito porque me quemé la boca, pero la mayoría es porque está de lichongo. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Cualquier cosa, me avisas, tú me dices si se te antoja algo, ya sabes que aquí estamos para consentirte. Pero seguimos con los drinks. Este es uno que ya conocemos porque sabes que junto con Chivas Extra 13 Tequila estamos celebrando lo extraordinario de México y esa fusión, esa unión de la gastronomía, de la mixología y también del diseño.
Entonces vamos a probar este Aberdeen Sunrise, que ya tal vez ya conoces de qué se trata, porque este lo hemos preparado. Este tiene licor de Jamaica, Chivas Extra 13 tequila, tiene jugo natural de toronja y bueno, obviamente está escarchado. También tiene un poquito de limón, así que vamos a probarlo. Ah, hay que moverle un poquito. Vámonos. ¡Qué delicia! Es que esto es perfección. Juntar el Chivas Tequila Cask con toronja, sus tonos como de piña, cítricos, está increíble todo esto junto. Y el licor de Jamaica le da un gran, gran toque. ¡Salud! Y de postre, vean esta belleza. Es un cheesecake con una salsa de frutos rojos, pero está recién hecha. Y aquí mismo te lo ponen ya cuando está en tu mesa. Así que vamos a probarlo. ¡Gran postre! Obviamente es un super plus que está de que calientito, recién hecho. La fruta casi casi se deshace en tu boca. Grande botanero moritas, amigos. Aparte lo acompañamos con el Aberdeen Sunrise, que ya conocen. ¡Hey! Pues muchas gracias por hacer un espacio en tu pancita para la cena del día de hoy. Definitivamente esta cena fue reconocer y celebrar lo extraordinario de México y ese momento donde se une la gastronomía, la mixología y el diseño. Botanero Moritas, muchas gracias, estuvo delicioso todo. Tienen que venir a probar ese cheesecake, esos tacos, tienen que venir a probar esa papa asada. Todo estuvo increíble y gracias a ti por acompañarme, por venir hasta acá y hacer espacio en tu agenda para la reservación que tenemos tú y yo en la guía gastronómica de Ventures. Yo soy Héctor de la Hoya y espero que te la hayas pasado chido y que hayas disfrutado y que te hayas sentido consentido, consentida. ¡Adiós!